Hola amigos y amigas de YouTube, espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión los voy a invitar a que me acompañen a preparar unas ricas calabacitas con queso. Déjenme les digo que así me enseñó mi mamá a cocinarlas. Cada quien las prepara a su modo, cada quien le podrá otros ingredientes, pero yo les voy a enseñar la manera en que mi mamá me enseñó a mí. Así que acompáñenme. Los ingredientes que vamos a utilizar son dos calabazas, un pedazo de cebolla, tomate al gusto, un diente de ajo, sal, pimienta, orégano, puré de tomate, aceite de oliva y queso chihuahua. Primero vamos a partir las calabazas en rodajas, miren, de este tamaño, ni muy delgadas ni muy gruesas. Vamos a partir la cebolla, primero en rodajas y luego en pedazos más pequeños. Cada quien puede partir la cebolla del tamaño que quiera. Ahora vamos a partir el tomate en cuadritos pequeños. Con una prensa exprimí un diente de ajo. En un sartén caliente vamos a poner aceite de oliva y enseguida vamos a poner las rodajas de la calabacita. Hay que acomodarlas muy bien para que todas se alcancen a dorar. Si no caben muy bien, pueden partirlas a la mitad. Después de unos minutos, hay que revisar si nuestras calabacitas ya se están dorando. Si es así, hay que voltearlas todas para que agarren un color dorado de una manera parejita. Aquí ya pasaron otros 4 minutos y ya se doraron mis calabacitas por ambos lados, así que las voy a pasar en un plato. Aquí las voy a poner por mientras, porque este mismo sartén lo voy a utilizar. En el mismo sartén ponemos a citronar la cebolla. Si la lumbre está muy alta, pues hay que bajarle un poco al fuego, que es lo que yo hice. Ahora vamos a agregarle el ajo molido. Y por último vamos a agregar el tomate que picamos finamente para que se ablande y de esa manera pueda soltar mejor su jugo. Una vez que ya está ablandado el tomate, lo vamos a aplastar con este aplastador de frijoles para que quede muy finito y suelte todo el jugo que tiene el tomate. Después revolvemos todo muy bien, agrego un poco de puré de tomate y revuelvo muy bien para que todos los sabores se integren. Condimento con pimienta y con sal. Ahora voy a poner las calabacitas y hay que acomodarlas muy bien para que todas queden cubiertas con el puré de tomate para que de esta manera puedan agarrar todo el sabor. Aquí estoy acomodándolas tratando de que todas queden cubiertas.
para que el puré no quede muy espeso, le agregué un poco de agua, pero solo un chorrito, para que así quede más manejable lo que es el puré. Agregamos el orégano. Y por último vamos a agregar el queso rallado. La cantidad de queso que quieran poner, pues ya depende del gusto de cada quien. Y listo, corazones, así quedaron mis calabacitas con queso, tal como me enseñó mi mamá a prepararlas. ¿A poco no se les antojan? Huelen delicioso, amigos. Bueno, corazones bellos, espero que les haya gustado esta receta. Realmente queda deliciosa y es muy fácil de hacer. Bendiciones para todos. Su amiga Marta los quiere mucho y nos vemos en el siguiente video.